Vamos a conversar unos minutos con la doctora Bárbara Dodds, que es coordinadora del Servicio Local de Promoción y Protección del Derecho del Niño, Niña y Joven, lo dije bien, ¿viste? Y con Belén Adami, que es acompañante terapéutica. Gracias por venir, ¿eh? Por favor, gracias por invitarme. Bueno, contame un poco cómo trabajan ustedes y en qué trabajan particularmente. Bueno, el servicio es un servicio de protección a la niñez y a la adolescencia. Nosotros intervenimos en situaciones de negligencia, maltrato, abuso, tenemos diferentes casos. Acompañamos a las familias para que puedan resolver todas estas cuestiones que dieron origen a la intervención. Acá Belén, mi compañera, es una de las 5 operadoras familiares que tenemos, que hacen territorio, que acompañan a las familias diariamente, van a los domicilios, independientemente del trabajo que hacen los profesionales en el servicio. Vos sos como una especie de observadora, ¿no?, de la situación. Una herramienta más del equipo, claro, digamos. Nosotros hacemos territorio, somos 5 operadoras, como dijo Barbie, trabajamos directamente con las familias y somos como mediadores, digamos, entre el equipo y las familias. Las orientamos, las ayudamos. Obviamente en equipos de psicólogos, ¿no?, que intervienen. Y a ver, entre ustedes lo que hacen es diagnosticar el problema que tiene esa familia y las posibles acciones pasadas con esto, ¿no?, para que todo vaya mejor en esa familia. Porque imagino que cuando llega un chiquito o una mamá o alguien con un problema, hay un problema en el medio, ¿no?, social y familiar, y ustedes intervienen en eso. Claramente, sí. A través de una denuncia, sea la intervención por algún hecho de vulnerabilidad en cuanto a los niños, y de ahí se ve la posibilidad de intervenir, dependiendo de cuál sea la intervención. Una de las intervenciones somos nosotras, que somos las operadoras. Y ahí es cuando entramos en terreno y trabajamos cuerpo a cuerpo con la familia. Dependiendo de la problemática, es nuestra intervención. Hay muchas, pero bueno, dependiendo de ella es cómo nos manejamos y hacemos red con otras instituciones para poder abordar la problemática. Lo que disparó la nota, Bárbara, fue que también hacen prevención, porque vi que estaban haciendo un curso. Curso para adolescentes, ¿puede ser? ¿O algo así? Sí, un taller. Un taller. Que lo dirige Mauro Villanova. Mauro, hemos hablado muchas veces con Mauro, pero está muy comprometido con su trabajo y le costaba mucho cumplir con los horarios para nosotros, ¿no? Pero bueno, contame un poco cómo son estos talleres. Es un taller de prevención donde se tratan muchas problemáticas adolescentes. La verdad que enumerarlas es complicado, pero es muy amplio. Los chicos van, habla mucho en lo que es en grupo, cada uno expresa qué es lo que siente en ese momento sobre determinado tema que Mauro propone para charlar. Es muy amplio. Las chicas se acompañan también. Además es una edad complicada la adolescencia. Sí, todos lo atravesamos, ¿no? Sí, es una edad complicada. Sí, dependiendo de este trabajo que nosotros hacemos, que es el territorio, trabajamos con muchas familias, pero dentro de esas familias hay muchos adolescentes que por ahí hoy en día es lo más difícil, la llegada más difícil que tenemos. Entonces, entre las operadoras se nos ocurrió ver qué podíamos hacer para tener una mejor llegada. Nos contactamos con Mauro, lo hablamos con el equipo, nos contactamos con Mauro para que él nos brinde otras herramientas y ver en conjunto qué podíamos lograr. Y así surgió la idea de este espacio de escucha, donde los adolescentes charlan de diferentes temáticas, se proponen diferentes temas y entre todos tratar de generar un espacio de confianza y contención para que los chicos puedan desahogarse e ir tratando de resolver todas las cuestiones que lo llevaron ahí al grupo. Sí. ¿Qué es lo que más le preocupa a los jóvenes hoy en día? ¿Cuál es su principal preocupación? En realidad, lo que nosotros tratamos de hacer es desentramar un montón de problemas
que llevan a los adolescentes a tener mayores problemas al final. Sí. Hoy la realidad es que no hay mucho apoyo en cuanto a la contención, el alrededor de ese adolescente. El entorno familiar. Exactamente. Nosotros lo que intentamos es fortalecer ese entorno y que no se genere mayores problemas, porque bueno, la realidad es que no, al no haber contención, lo más cercano que tienen es la calle. Sí. Entonces lo que tratamos de hacer es mostrarle que hay otra realidad y que si se quiere se puede. Y que, como siempre nos explica Mauro también, es que el que no habla se enferma. Sí. Entonces la realidad es que eso es lo que tratamos, de que ellos puedan hablar con nosotros, que sepan que pueden contar con nosotros y que estamos para apoyarlo y para salir adelante todos juntos. ¿Y vos qué pensás? ¿Por qué pasa esto, que los padres no apoyan a sus hijos? ¿Porque la sociedad cambió o porque los padres también tienen problemas graves, ¿no? Que yo les impiden quizás acercarse, ¿no? Yo creo que hay toda una dificultad, pero en cuanto a lo sociocultural, sí, sociohistórico, sí. Hay muchas cosas ya de para... de por sí entrar en un mundo adolescente es complicado, sí, y difícil, ¿no? Sí. Difícil que sí. te dejen entrar, uh-huh, difícil que puedas entender, uh-huh, es complicado para los grandes entender el mundo adolescente, ya es una complicación, sí, de por sí, sí esa, ¿no? Sí, sí, tal cual, de por sí con todos los conflictos que un adolescente tiene que cursar, se le suman un montón de otros factores que son socioculturales. Sí. Hoy por ahí acá en Giles no se ve tanto, pero gracias a Dios no se ve tanto y tenemos por suerte el servicio local hoy con un montón de herramientas para poder tener una mayor llegada a todas esas familias, uh-huh, y brindarle la contención que necesitan y que muchas veces no fueron implementadas desde los inicios de su familia, y hoy lo que intentamos nosotros es poder cambiar, hacer un quiebre y que tengan un futuro distinto al que venían teniendo. Estas situaciones que atraviesan los jóvenes los ponen en situación de caer, por ejemplo, en adicciones, ¿no? Eso es muy probable que pase, ¿no? Sí, sí, son una de las temáticas que tratamos en el taller también. Cuando hablo de adicción no hablo solamente de drogas, hablo de alcohol, de cigarrillos, ¿no? Sí. Sí, también hay un montón de chicos que pelean continuamente, que están sumergidos en una violencia familiar y en su entorno. Entonces, bueno, ya te digo, la temática hay que apuntarla de todos lados. ¿Es complicado? Sí. Sí, claro. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿No es de un día para otro? Sí, porque tenemos pibes de 16 años que explotan hoy, pero que tienen 16 años. O sea, esos 16 años de su vida estuvieron en un ambiente que no era bueno y que, bueno, que hoy nos toca a nosotros atacar el conflicto ahora y obviamente que se necesita un montón de apoyo de parte de nosotros, de las escuelas y de diferentes instituciones, uh-huh, no solamente el servicio local y obviamente que de la familia, que es el principal pilar. Dijiste las escuelas, se vio también en los últimos tiempos un aumento de violencia en las escuelas en San Andrés de Giles, ¿no? Hemos visto chicas de pelea, chicas que llevan un cuchillo a la clase. ¿Intervienen también ustedes en estos casos o solamente le compete la educación esto? Estamos continuamente. Siempre, sí, siempre intervenimos las escuelas. De hecho, nosotros, las escuelas solicitan reuniones y demás, obviamente para trabajar en conjunto la escuela, el equipo de la escuela con el servicio para poder trabajar con estos chicos y con estas familias también. Sí, sí, se trabaja en conjunto. En un momento había un programa llamado Envión, no sé si sigue funcionando. No tengo conocimiento. Todavía no. No eran talleres, eran una especie de talleres también, como decían ustedes, ¿no? Sí. Quizás así, discontinuado. Los talleres que ustedes están realizando, ¿involucra solamente las charlas o también alguna actividad cultural o sociocultural? La realidad es que recién lo estamos implementando, hace pocos martes que empezamos, son de 6 a 8. Es innovar, es yendo martes a martes y viendo también quiénes son los chicos que van, porque ya te digo, son diferentes problemáticas las que se tratan y dependiendo de la clase, un poco improvisamos y otro poco vamos también planificando, dependiendo, hacemos diferentes ejercicios. Tal vez por ahí va un chico que plantea una situación puntual y se trabaja sobre esa situación, esa, claro, y no sobre lo que se había planificado. Claro. Uh-huh. Esta especie de terapia de acompañamiento, sí, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Sí, sí. ¿Crees que hace tiempo que están en el servicio trabajando? Yo hace un año y medio. ¿Un año y medio vos? Yo 6 meses. 6 meses, hace menos. O sea, a vos te pregunto, ¿la pandemia agravó estos problemas? Sí. En todo sentido, ¿no? Sí. Sí, porque la verdad que está todo conectado y sí, lo económico está conectado con la escuela, con la familia,
todo se conecta y cuando falla algo, falla todo. Y por ahí, ahí también es donde se nos dificulta tratar de acaparar todo y tratar de sostener todo. Uh-huh. Es un trabajo duro, sí, y constante el que tenemos que hacer. ¿Y en qué porcentaje se obtiene el éxito de poder revertir una situación? Y mirá, hay, nosotros tenemos más o menos... Imagino que satisfacción, ¿no? Cuando sí, podés, ¿no? Eso sí, debe ser... Sí, sí. Nosotros tenemos cada una más o menos... Nosotros somos 5 operadoras uh-huh. y tenemos casos con territorio, porque casos en el servicio es un montón. Cuando llamás pero, territorio es la calle, sí, ¿no? Sí, la calle, uh-huh. sí. Hacemos más o menos 30 casos cada una de las 5 que somos y... Tienen mucho trabajo. Sí. De los casos que ameritan un claro. acompañamiento de territorio, porque sí. en el servicio hay muchos casos, sí. lamentablemente. Sí. Siempre hablando de adolescentes, ¿el caso de los niños es igual o hay alguna diferencia? No, es igual. Es lo mismo. Sí. O sea, se trata igual de una mal manera un niño de 8 años con un chico de 16, ponen. Sí, se cambia la estrategia, sí. Cada uno es particular, te tenés que reinventar sí. continuamente, pero ya te digo, el trabajo es constante, estar y acompañar. No siempre están conformes, porque obviamente no, si uno interviene claro. es por algo, no dejas contento a todo el mundo nunca, pero sí, hay un montón de casos que son súper satisfactorios. A mí particularmente me tocó trabajar con adolescentes que hace un año y medio lo sigo y hoy la verdad que te llena de orgullo porque decís, mirá, valió la pena todo el Qué trabajo bueno. que hicimos. La verdad que Qué sí, bueno. es muy gratificante. ¿Interviene en casos de violencia de género también? Violencia, hay violencia de género en adolescentes, uh-huh. Pero no son pocos los casos. Uh-huh. Ahí trabajamos en forma articulada con el área de género. Sí. Con el área de género. Lo que queda es decirles que si quieren invitar a los chicos a participar de los talleres, está bueno, ¿no? Sí. Porque quizás algún pibe está viendo esto y dice, bueno, a mí me está pasando algo y quizás acá pueda encontrar una solución, ¿no? Sí, más allá que por ahí los casos le llegan a través de denuncias o denuncias policiales, a lo mejor debe haber chicos que se van espontáneamente, ¿no? Sí, sí. Tenemos varios que han ido en forma espontánea sin intervención del servicio. Sí. Bien, contame cuándo son los talleres, qué días y qué horario. Los talleres son los martes de 6 a 8 en el servicio local. En Maipú, 861. Sí. La idea es que... Entre el SINA y Avellaneda. Sí, la idea es que, claro, que no tengan vergüenza, que vayan, que nadie los va a obligar a hablar. Son grupales, son muchos sí. pibes que se juntan. Sí. ¿Cuántos pibes reciben más o menos? Mira, no es constante el número, claro. pero llegamos a tener 10 pibes, 5, 6, más o menos en ese número es en el que andamos. La realidad también es que es difícil porque se tratan diferentes temas de los cuales uno le duele y no los Obvio. Quiere hablar. No, obviamente, si vos necesitas eso, sí. es sí. un tema doloroso. Sí, sí pero que nadie va a violar la intimidad de ellos, el que quiere hablar habla, el que quiere no. La idea es que se sientan escuchados y que sepan que si tienen un problema nosotros estamos para ayudarlos. Pero sí, que los esperamos a todos, ojalá que seamos un montón. Sí. Y que se pueda sostener el espacio también. Sí, es importante, ¿no? Sí. Que la sociedad tenga una respuesta, ¿no? Sí, porque los problemas están, cada vez hay más, uh-huh. la situación de la Argentina socioeconómica, social, cada vez está más deteriorada, y bueno, que el Estado tenga esta posibilidad, ¿no? De poder ayudar de esta manera es importante, ¿no? Sí, que también los vecinos, como sociedad, también puedan impulsar, si ven un pibe, o saben de una familia o alguien, que les, si escuchan este mensaje, que los puedan orientar a que vayan al espacio. Que pongamos... Si los papás se quieren acercar, también claro. lo pueden hacer. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. El padre puede ir a consultar por un problema que tenga con su hijo, o su hija. Sí, puede acercarse sí. a charlar o a preguntar sobre qué trata el taller o si tienen alguna duda particular. Uh-huh. Sí, sí, lo pueden hacer también. Bien, me alegro que estén trabajando así. Una garantía de tener a Mauro. Mauro sí. es una persona extremadamente capacitada en el manejo de adicciones, con una historia personal que conocemos, nosotros la ha contado acá, sí, cuando usted estaba sentada, hemos hablado varias veces. Y la verdad que Giles tenga un pibe como Mauro trabajando en este tema, uh-huh. más allá del éxito que tenga o no, ¿no? Sí, una vez me dijo a mí que de 10 poder recuperarse 2, ponele, uh-huh. pero bueno. Es un tema complicado la adicción a las drogas y bueno, pero Mauro es una garantía, así sí, que qué bueno que esté en el equipo de ustedes, ¿eh? Sí, bueno. Gracias por venir. No, gracias por invitarnos. A sus órdenes, cualquier cosa que quieran comunicar. Obvio.